Tras el título obtenido por Sergio el Monster Higuita en la Vuelta a Cataluña en días pasados, ganándole a corredores como Richard Carapaz, el portugués Joao Almeida y su compatriota Nairo Quintana, Higuita hace referencia al nivel mostrado hasta el momento en este 2022 por los colombianos. El pedalista paisa habló sobre el buen nivel de sus coterráneos como Nairo, Egan, Rigo, Esteban Chávez, el Dani Martínez y recuerda que el año pasado no fue el mejor para ellos, pero que en este se muestra con un panorama totalmente distinto y fructífero para los nuestros. De a poco el Monster se empieza a mostrar como una de las promesas y líder de su equipo el Bora. Su próxima carrera será el Gran Premio Miguel Indurain antes de afrontar la Vuelta al País Vasco. Por último se refirió al Giro de Italia, el cual estará plagado de una constelación de estrellas, que seguramente será una carrera bastante difícil con la participación de lo mejor, como lo son Primoz Roglic, Tadej Pogačar, Wout van Aert, Simon Yates, Richard Carapaz, Superman López, Daniel Martínez, Joao Almeida, Esteban Chávez, Alejandro Valverde, entre otros, informó para Onda Opita Junior Puentes.